Las autoridades no nada más están metidas en esto, están metidas en otras cosas también. Carlos Amarripa, por ejemplo, se dio tiempo esta semana para ir a la Ciudad de México al Congreso de la Unión. Ayer lo supimos, y no lo supimos por Carlos Amarripa, lo supimos por los diputados del Partido de Acción Nacional. El objetivo fue presentar el inicio de un procedimiento de desafuero producto de una denuncia penal en contra de la exalcaldesa priista Bárbara Botello Santibáñez, hoy diputada federal. Es necesario desaforarla antes de poder procesarla. Y esto fue lo que inició Carlos Amarripa ayer. Un gran movimiento mediático. El Partido de Acción Nacional le quiso sacar jugo a esta noticia, además con información privilegiada, pues tuvieron acceso a todos los documentos que la Procuraduría estaba manejando. Carmen Pizano, ahora sí, retomamos la conversación contigo para conocer más de este tema. Perdón, Carmen Martínez. Bueno, está bien. También es mi compañera Carmen Pizano. Que acabo de verla en Guanajuato siempre. Sí, debe andar allá en la rueda de prensa de Samarripa. Pues ayer hubo rueda de prensa de bomberazo, como avisan, así de último momento, en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN, justamente para anunciar esta determinación, esta solicitud que hace la Procuraduría General de Justicia del Estado, Gobierno del Estado, a través de esta instancia, pues a la Cámara, al Congreso de la Unión, para solicitar el desafuero de Bárbara Botello Santibáñez por el delito de peculado. Quienes se encargaron de dar esta rueda de prensa aquí en León, porque hubo una rueda de prensa simultánea de los diputados federales allá en la Ciudad de México, fueron el coordinador de la bancada del PAN, Héctor Jaime Ramírez Barba. Concediéndole la más alta importancia al tema, ¿no? Sí, claro, Juan Carlos Muñoz, que es también es integrante de la Comisión de Hacienda, que es quien lleva más o menos este tema de las auditorías, sabe cuántas auditorías estuvieron ordenando, estuvieron haciendo, y el dirigente municipal del PAN, que bueno, siempre le pone el toque ahí más de grilla y más mordaz, Alfredo Lin. Altamirano, ¿no? Estuvieron ellos platicando sobre este tema. Y bueno, lo que comentaban ayer ellos tres, pues es esta solicitud por el delito de peculado bajo una investigación que se lleva en número de carpeta 101 diagonal 2015. Ellos mencionan que es muy difícil saber o que no tienen la precisión del delito de peculado, pero exactamente por qué suceso o por qué monto. Se manejaba ya una cantidad que estuvo difundiendo Ricardo Sheffield Padilla de 87 millones y luego también en el comunicado del PAN se dio esta cantidad, pero los legisladores nos explicaban que era difícil saber cuál era el monto que ella pudo haber desviado o dado la orden del desvío del recurso, porque se estuvieron haciendo varias auditorías, tanto generales como específicas a la administración de Bárbara Botello Santibáñez. Se hicieron cuatro en total, cuatro, y algunas más en específico, algunos temas como el de la basura. Entonces, ellos mencionaban que esta denuncia se desprende, por lo que consideran y han podido ver, de una de las auditorías específicas. Así es que no saben por qué monto sea. Bárbara Botello lo aclaró más tarde. Sí. Que era 1,5 millones de pesos. Y creo que también los diputados federales del PAN en México lo precisaron. Lo del diputado, los diputados federales yo luego ya no lo vi exactamente cuál era. Pero bueno, lo que mencionan aquí de este tema es que lo que van a intentar hacer es exigir el desafuero de Bárbara Botello Santibáñez. Dice que si ella no tuviera fuero, el paso siguiente sería una orden de aprehensión en su contra, porque pues ya la Procuraduría tiene los elementos suficientes para determinar una presunta responsabilidad de Bárbara Botello Santibáñez en este ilícito de peculado. Pues, o sea, que tuvo razón Bárbara Botello cuando buscó su diputación. Sí, porque bueno, ya está ahí segura. Nos explicaban también los diputados que por este delito de peculado se puede llegar a una sanción de 2 a 10 años de cárcel sin derecho a fianza, más una multa de 20 a 100 salarios mínimos. O sea, en el peor de los casos estaría libre bajo fianza enfrentando el proceso. No, porque no hay derecho a fianza. No tiene. Por el delito de peculado, porque es un delito federal y como es una responsabilidad de un servidor público, no. Ellos mencionaban de los cambios del sistema anticorrupción. Sí, que no tendría, serían aplicables. Exactamente, que no tendría derecho a fianza. Bueno, también nos explican, ¿no?, que el asunto de la solicitud de desafuero lo tendría que ver la Cámara de Diputados y resolver si tuvieran intención y verdaderamente esa fuera pues el motivo, ¿no? Resolverlo en más o menos 48 horas. Bueno, hay que recordar que también es el coordinador de los diputados del PRI quien tendría, quien está en esta comisión. Que son cuatro integrantes, dos priistas y dos de la oposición, que hoy son Frente Ciudadano, sí, porque es PAN y PRD. El tema es, y como nos recordaba ayer Javier Bravo, que antes que Bárbara Botello hay casos de diputados, sobre todo algunos que fueron funcionarios de las administraciones de los gobernadores que han
que están encarcelados, detenidos en México, en otras partes, por muchos más millones de pesos y que la Cámara no los ha procesado. Entonces se tendrá que formar en esa lista el caso de Bárbara Botello, quien ayer mismo también salió a dar algunas declaraciones, ¿no? Sí, también ella salió a defenderse. Tenemos los insertos y parece vamos a ver el primero que dieron los diputados del PAN ayer durante la conferencia. Adelante. No, de los diputados del PAN. El Procurador de Justicia encontró los elementos suficientes para solicitar el juicio de desafuero, se llama técnica, se llama de procedencia, pero la gente lo conoce como desafuero de Bárbara Botello Santibáñez. Y señalarles que en esta averiguación, la 101 diagonal 2015, también, pues yo estoy cierto que vendrán más, y hoy haré un recuento de lo dicho por nuestro grupo parlamentario en octubre del 2015, y que obra constancia en el Congreso como Parlamento Abierto, para que luego no quiera descalificarse que es una persecución política. Que fue precisamente lo que hizo Bárbara, ¿no? Sí, decir que se trata de una persecución política. Lo que explicaban también ayer los legisladores es que de resultados de las auditorías que se hicieron, generales y específicas, el Congreso determinó que hay elementos para interponer 36 denuncias penales. Solamente se han puesto 11 porque quien las tiene que realizar este proceso es el órgano auditor. O sea, hacen como, recogen como recaban la información, limpian y presentan el expediente ahora sí ante la autoridad correspondiente, en este caso la Procuraduría General de Justicia. Son las que han ido contra algunos exfuncionarios. Así es, por ejemplo, la que se desprende de Roberto Pesquera. Son varias, entiendo, contra Roberto Pesquera, contra José Martínez Plasencia también. Entonces, él está libre y aquí. Sí, entre esas 11, una de las 11 es la que corresponde específicamente a Bárbara Botello, porque sí hay una presunta responsabilidad y bueno, es el proceso que se sigue, ¿no? Por eso no descartan que puedan existir otras, porque todavía faltan varias denuncias más de presentarse y que siga corriendo la investigación de las otras tantas que ya está el proceso en revisión, ¿no? Entonces por eso dicen, puede haber otras más. ¿Cómo embona esto con sistema anticorrupción? Digo, se está designando al fiscal apenas, todavía se maneja bajo el viejo esquema, me imagino. Pues yo creo que Navigio sí, Gallardo no estado, ha aparecido, no. Por ejemplo, que es fiscal anticorrupción en funciones. Sí, pues todavía no, yo creo que sí se tiene que meter por el antiguo sistema, porque además esta denuncia fue presentada en 2015, entonces me imagino que hasta ahorita ya encontraron algunas pruebas, ¿no?, para vincular a Bárbara, pero pues supongo que también tomarán en cuenta el inicio de la averiguación. ¿Y reacciones en los grupos políticos? ¿Qué se ha sentido? Los priistas leoneses, pues ellos sí han salido de inmediato a dar la batalla. Sí, ¿no? Los priistas leoneses de inmediato salieron a defenderse. Bárbara Botello fue la primera que se defendió diciendo que esta es una persecución política porque ya justamente la semana pasada... permíteme un segundo. Sí. Está Carlos Samarripa en vivo en este momento. Vamos a enlazarnos para escuchar la conferencia de prensa en Guanajuato capital. Muy probablemente el tema es el grupo delictivo del video que le mostramos. Todos sabemos aquí, todos absolutamente, para los que tenemos una formación de haber cursado en una universidad y la carrera de Derecho que la firma tiene implicaciones, sin duda, y desde luego más cuando se estaba contratando empresas que eran inexistentes. La persona detenida, procurador. Vamos en la persona de... Sigue a ver, ahorita te da muy buena la procurador. Sí. No escuché si se habló de un monto específicamente en estos procesos por los cuales se está solicitando el juicio de procedencia, si hay un monto estimado del daño. Y como aunque ya dijo pues que ella su intervención fue firmar, pues contrato, si quieres saber si se ha encontrado alguna relación entre la alcaldesa y las empresas que fueron creadas, estas empresas se denominan. Sí, el monto en estos tres con estas tres empresas de estos contratos es aproximadamente 1.577.000 pesos. Y la relación que se ha encontrado pues, es la relación contractual que se tuvo de habernos contratado precisamente a ellos. Pero no hay una relación más allá en otros términos de haber participado, auspiciado, etcétera. ¿La relación con esas empresas? La desconocemos, lo cierto es de que había una reiteración en la contratación de este tipo de empresas en las cuales...
cuales, reitero, son inexistentes, son empresas fantasma. ¿Qué tipo de servicio prestaban estas empresas? Y si más o menos tendrán un número específico de personas involucradas en esta parte de la... Sí, por supuesto, en este caso tenemos diversas personas involucradas. Les decía yo que de ayer se logró... Es un caso que ya inclusive tenemos una decisión jurisdiccional, porque ya se han emitido diversas órdenes de aprehensión. Varias de ellas se han cumplimentado, otras se encuentran pendientes de cumplimentar. Inclusive en este mismo caso se otorgaron mandamientos judiciales para lograr la aprehensión del entonces tesorero, ahora es tesorero, de Roberto Pesquera, quien ya también tiene un mandamiento judicial más en su contra, también de que era el director de movilidad. También se otorgó en este mismo caso una orden de aprehensión en su contra. Y de las personas que han sido aprehendidas, inclusive de las formales prisiones, en este mismo, de estos mismos casos, con anterioridad que se ejecutaron órdenes de aprehensión y se logró la detención de las personas y por supuesto están siguiendo su proceso en realidad de detenidos. Los giros de estas empresas son de diferente índole, ofertaban servicios desde jurídicos, administrativos, de organización, etc. Son diferentes los giros que atendían estas empresas. Estas supuestas empresas. Gracias. Procurador, conocer más acerca de este detenido ayer en la Ciudad de México, a qué empresa pertenecía, los delitos que se le están imputando, además de usted comentaba que tenía varias, como varios nombres, ¿no? O sea, diferentes personalidades, por así llamarlo. ¿Quién es? ¿A qué empresa pertenece y cuáles son los delitos que se le imputan? Sí, claro, sí, bueno, esta persona, como representante legal de la empresa que hemos, de una de las empresas con las cuales se hicieron diversos contratos, esta persona se dijo llamar Antonio Vera Jiménez, pero también sabemos que su nombre es Dionisio Arturo Preciado Maldonado. Sí, sabemos que se identificó en su momento para la creación de la empresa con una credencia de elector falsa. Sí, lo sabemos ahora, pues, sin embargo, está corroborada su identidad física respecto de quien llevó a cabo este registro y, bueno, y sin duda la operación contractual a la que nos hemos hecho referencia. Y bueno, es así que esta persona es clave también dentro de nuestra investigación, era clave también detenerla para efecto de poder nosotros decir cómo se llevó a cabo la, por un lado, la manipulación y el andamiaje de la serie de actos que se tuvieron que conjugar para poder crear diversas empresas inexistentes, solamente tenerlas de papel y luego hacer contrataciones con ellas de servicios que nunca existieron. Oiga, procurador, y además de esta persona, ¿tienen otras órdenes de aprehensión que ya estén giradas en este tema en concreto y que estén pendientes de cumplimentar? Sí, lo acabo de referir en ese momento. ¿Cuántas son? No escuché. Está la relatoria. Pero nada más, ¿cuántas son en el número? En el número, ¿cuántas son las que faltan por cumplimentar? Decía yo de dos. Sí. Ok. Eran las que mencionaba hace un momento. Gracias. Carlos, por favor, y después ver y terminamos, compañero. Procurador, preguntarle si, vamos, todo esto que está describiendo parece un tema de delincuencia organizada, una red de corrupción, y bien, ¿se puede dar el número de implicados que ya están detenidos y de cuántas líneas de investigación están siguiendo en este caso? Sí, claro que sí. Nosotros hemos llevado a cabo diversas investigaciones de las denuncias que se han presentado. Y de estas diversas investigaciones, obviamente muchas de ellas ya se han ejercitado acción penal, es decir, se han instaurado procesos. Desde hace un momento que tenemos 5 procesos instaurados, en los cuales se han girado diversas órdenes de aprehensión. Decía que en este momento tenemos varias personas sometidas a procesos, sujetas a proceso. Algunas de ellas siguen en calidad de detenidos, es decir, están dentro de los cerezos. Algunas otras se han girado las órdenes de aprehensión correspondientes. Decía yo hace un momento que los procesos penales en los cuales nosotros tenemos instaurados, tenemos 3 personas detenidas y algunas personas sometidas a proceso, pero que lograron pagar una fianza para estar precisamente sujetas a proceso, pero gozándose de su libertad personal.
y también tenemos personas a las cuales se les ha emitido diversas órdenes de aprehensión. En su momento se dio a conocer las órdenes de aprehensión que se tiraron en contra del ex tesorero, en su momento, prófugo ahora, y que también en este caso en particular en el que se está solicitando el juicio de procedencia contra la alcaldesa, también se dio ya orden de aprehensión en ese mismo caso. Y evidentemente ante ello, bueno, estamos hablando de diversas personas que se constituían primero en diversas empresas, que son varias las que se constituyeron, y ofertaban una serie de servicios que nunca otorgaron ni dieron concretamente al municipio, de tal suerte que todas estas personas, algunas de ellas ya tenemos, por supuesto, las tenemos detenidas y sujetas a proceso, y otras le estará logrando su aprehensión, esperemos que sea en breve tiempo. Recordemos que la persona que me ha referido como el ex tesorero, pues, tiene su alerta respectiva, tanto migratoria como su alerta roja, por las órdenes de aprehensión que pesan en su contra. ¿Cuánto tiempo han tenido estas investigaciones que está realizando la Procuraduría, en este caso, porque parece que no son nuevas, ¿no? Sí, bueno, estamos refiriéndonos concretamente el día de hoy en su procedencia, como ya lo dije, se inició el 2 de octubre del 2015. Recordemos que tuvimos que esperar la culminación de la auditoría integral que realizó la SEC, la Auditoría Superior del Estado, entonces órgano fiscal superior, para que una vez culminada esta auditoría integral, aportara los elementos en materia administrativa para efectos de ver el detrimento patrimonial que se tuvo en diferentes contrataciones que se hicieron. Y esta, por supuesto, que era la que tenía. Bueno, pues hay un detenido. Así ya queda claro lo que está diciendo Carlos Amarripa, que se lo anunció hoy. Finalmente, no sé si más tarde o más temprano se refirió al grupo armado, pero parece ser que el objetivo de la rueda de prensa está ahí, Navigio, a un lado del Navigio Gallardo, actualmente fiscal anticorrupción, en tanto se designa al que ya quedará permanentemente. El tema es Bárbara Botello. Empresas fantasmas, el asunto. El tema central de la denuncia. Y habla de que el daño patrimonial sería de 1,500,000 pesos. 504,000, algo así. Digamos. Ni los 500 ni los 87 que había dicho Sheffield. No, nada. El de Sheffield decía 87 millones y ayer que hicieron la cuenta, todos los daños de los legisladores salen 47 millones. Dije, no es demasiado, o sea, los 87. Bueno, además supongo que tienen más casos. Sí. Que hay denuncias de más empresas fantasmas, fueron varios las que se conocieron. Sí, aquí mencionaron tres en este. Hay que ver cómo se establece la defensa de Bárbara Botello, qué funcionarios también están involucrados, porque supongo que no, ella no contrataba directamente, sino que era a través de dependencias, donde también. Y habló de Roberto Pesquera, que tiene órdenes de aprehensión. Sí, ya, también eso luego lo platicó después el gobernador of the record, que decía, porque también se refiere a este asunto, ¿no? Mencionando que no era un tema de persecución política, como ayer declaró Bárbara Botello, por este tema de metrofinanciera, sino que era un asunto que, pues, ya se venía investigando y que salió en las auditorías, y decía, bueno, él hacía referencia a Roberto Pesquera, ¿no? Que está siendo ya buscado por la Interpol y que tiene la orden de aprehensión en código rojo, así le mencionan ellos. Porque además el gobernador mencionó que se retrasaron. ¿Él no tiene fuero, Pesquera? No tiene fuero, entonces ya de inmediato lo podrían detener. El asunto también que me pareció interesante y a lo mejor la precisión, ayer que platicaron los legisladores sobre este tema del fuero, es que, bueno, en caso de que no le den a Bárbara Botello, no la desafueren, que no siga el proceso, en cuanto ella termine con la legislatura, perdería el fuero, ¿no? Y además creo que la prescripción no se detiene por el tema del fuero. Sí, no prescribe, también nos dijeron que no prescribía, entonces en cuanto termine ella su encargo como diputada federal, ya se podría dar la orden de aprehensión. Y además, si ella decidiera estar por algún cargo en Guanajuato, un cargo local, por ejemplo, no sé, que el PRI decidiera que va a una alcaldía o una gubernatura, pues aquí en Guanajuato ya no hay fuera, así es que exactamente. De cualquier forma tendría que correr. Bueno, ahí está el jaque que plantea el gobierno panista de Miguel Márquez Márquez a la exalcaldesa priista. Se tardaron, finalmente salieron con esta situación de investigación. Y vamos a ver si presentan al detenido, ¿no? Que se supone que es el apoderado de la empresa, que habría recibido pagos. Uh-huh. Y que, bueno, pues muy probablemente también ofrezca información a cambio de que... De reducir la sentencia. Reducirle sus sí, las posibilidades de estar en cárcel. Bueno, el caso va a dar para más, seguramente. Estaremos atentos. Más tarde nos comunicamos con Carmen Pizano, ahora sí,
para que nos diga qué más ocurrió en esta rueda de prensa que Carlos Samarripa empezó a dar hace unos minutos en Guanajuato Capital, procurador de justicia, acompañado de Navigio Gallardo, el subprocurador, ¿es subprocurador todavía? Ya es fiscal anticorrupción. Ya es formalmente fiscal anticorrupción, porque la reforma ya operó, solamente es provisional. Provisional. Uh-huh. Muy bien. ¿Se nos queda algo, Carmen? No, bueno, fueron los temas fuertes. El PRI se pronunció hoy, comentarle rápidamente, se tardaron 24 horas en procesar el tema, pero hoy el Comité Directivo Estatal del PRI, déjenme informarles rápidamente para acumular aquí todos los temas, planteó que la solicitud de desafuero a Bárbara Botello responde a una revancha política, la misma tesis que se ha manejado por parte de Bárbara Botello. Dijo que el manejo que se ha dado al tema puede generar ilegitimidad en los procesos jurídicos. Me refiero, muy probablemente se refieren a los propios procesos derivados de la denuncia penal. De ello habla Rigoberto Paredes Villagómez, el coordinador parlamentario del PRI. Pero también habla Beatriz Manrique, coordinadora parlamentaria de la fracción del Verde, del Partido Verde, que hay que recordar que cogobernó el Verde con el PRI en la administración de Botello y la propia Beatriz Manrique fue regidora en esa gestión. Así es. En esa gestión que ahora está siendo puesta bajo la lupa. Dice Beatriz Manrique, hay una tentación a la que caen muchos políticos de llevar lo jurídico a lo político. Bueno, el tema va a seguir. Y yo creo que por un buen rato. Muy bien. Gracias, Carmen. Regreso. Voy a una pausa.